Mi reflexión de hoy está dirigida a los soldados de mi patria. Cuando hablo de patria, hablo más allá que de un pedazo de tierra o de un territorio cualquiera, hablo de un sentimiento. La Fuerza Armada Venezolana se funda después o en los inicios de aquel momento histórico, el 5 de julio de 1811 cuando decidimos ir a la guerra para deslindarnos del imperio español. En aquel momento las Fuerzas Armadas Venezolanas, en una lucha que pasa de los 20 años, logra liberar no solo a Venezuela, logra liberar otro conjunto de naciones e inspirar en toda América Latina y el Caribe el grito de libertad. Esas son las Fuerzas Armadas venezolanas. Posteriormente quedaron deshilachadas, convertidas en montoneras y más o menos en el siglo XX Juan Vicente Gómez les vuelve a dar carácter orgánico a la Fuerza Armada venezolana. Y esos son ustedes, por eso hoy quiero hablar directamente a ustedes, soldados venezolanos, oficiales venezolanos, tropa profesional venezolana. Lo que está ocurriendo en Venezuela es demasiado grave, demasiado grave como para que ustedes mantengan una actitud silente, una actitud que pudiera rayar en la complicidad, cosa que sé en lo profundo de mi corazón que no es verdad, que ustedes no son cómplices de una invasión extranjera a Venezuela, que ustedes no son cómplices, por lo menos no todos, de que se masacre a nuestros muchachos en la calle, que ustedes no son cómplices de que la constitución venezolana sea pateada, destrozada humillada por unos hombres que no respetan y nunca respetarán leyes de alguna, sino que el único ideal y el único propósito es defender sus objetivos de poder. Ustedes que están viendo morir muchachos en las calles y también están viendo morir miembros de sus propias fuerzas en las calles de Venezuela. Saben que esto nos conducirá a una guerra civil. Saben que esto que está pasando en las calles de Venezuela no va a terminar. Porque las razones que tienen los estudiantes, las razones que tienen el pueblo, son suficientemente poderosas como para que no se detengan. La ruina económica, la ruina moral del país. La ruina política, porque también hay una ruina política, hay una clase política pervertida, enferma de poder y altamente corrupta, que no merece el respaldo de las Fuerzas Armadas que fundó Bolívar, que fundaron los libertadores, los próceres que le dieron la independencia a esta patria. E insisto, esta patria es un sentimiento, esta patria no es un pedazo de tierra, esta patria no es una formalidad, esta patria es una cosa espiritual que nos une a los venezolanos. Y hoy les llamo a todos ustedes, en nombre de la propia ley y de la propia Constitución Nacional, que invoco en este momento, todo venezolano con autoridad o no está obligado a rescatar la constitucionalidad. Y ustedes oficiales venezolanos, ustedes tropa profesional venezolana, ustedes soldados venezolanos, son los llamados, son la policía constitucional, son los llamados a acompañar al pueblo venezolano con la constitución en la mano y las armas de la república, usándolas para defender la república, ustedes están obligados a participar en la liberación de Venezuela del yugo cubano y del yugo de estos hombres crueles, de corazón malo, que han oscurecido a la patria, que han manchado el piso de este país con la sangre noble de nuestros muchachos. Insisto, ustedes son los herederos de Bolívar, de Bolívar o ustedes son los cómplices de Fidel Castro. Yo creo que son los herederos de Bolívar. Por eso los invoco, les pido que saquen de lo profundo de su corazón el amor a ese sentimiento que llaman patria y actúen inmediatamente para rescatar la constitución, el estado de derecho y el derecho a la vida fundamental que está siendo violado en nuestra tierra. Identificamos, ya regresamos.